Este es el pez. No sé si pueden observar este pequeño piojo, parásito, garrapata, como le llaman. Se lo voy a quitar con estas pinzas. No sé si lo puedan observar. Qué feo parásito, en verdad. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a platicar lo que está sucediendo en mi estanque. He detectado que algunos de mis peces tienen un parásito. Se le conoce como piojo de agua o garrapata de agua. Para eso vamos a necesitar hacer un tratamiento al estanque. Es muy importante que cuando vayas a agregar a tu estanque, a tu acuario, plantas nuevas, las tengas en cuarentena. Y lo mismo sucede con los peces para que no contamines tu acuario principal. Estos parásitos son muy comunes en los estanques y también en los acuarios cuando hay cambios bruscos de temperatura. En los estanques, la razón es porque están directamente en el sol. Es muy importante también que siempre tengas en observación a tus peces. Cuando veas algún movimiento extraño y que se empiecen a rascar contra las rocas, es muy importante que los observes para que veas que no tengan ningún parásito. Si vas a medicar tu estanque o acuario con metronidazol, retires tus crustáceos, como por ejemplo los caracoles, las gambas, etc. Para esto vamos a utilizar metronidazol. Yo voy a utilizar tabletas de 500 miligramos y la dosificación es una tableta por cada 50 litros. Yo voy a tratar aproximadamente 2700 litros de agua, por lo que voy a utilizar aproximadamente 55 tabletas de 500 miligramos. Yo tengo aquí todas las pastillitas. Lo que vamos a hacer es echarles un poco de agua y esperar a que se disuelvan. Y posteriormente lo vamos a vaciar hacia el acuario. Ya está disuelto el medicamento. Ahora lo que vamos a hacer es vertirlo al estanque. Es importante que antes de aplicarlo, retires tu carbón activado de tu filtro. Bueno, pues vamos a aplicar el medicamento. Trata de distribuirlo en todo tu estanque o acuario. Tienes que dejar actuar el medicamento 2 días. Aplicas una nueva dosis, esperas otros 2 días y metes tu carbón activado al filtro para que empiece a limpiar tu agua o cambies el 25% del agua de tu acuario o de tu. Ya han pasado 2 días, vamos a aplicar la segunda dosis del medicamento. Recuerden vertirlo en todos los tanques. Acabo de detectar un pez que tiene el parásito. Vamos a tratar de quitárselo manualmente. Atrápelo con su red y con unas pinzas de preferencia. Este es el pez. No sé si pueden observar este pequeño piojo, parásito, garrapata, como le llaman. Se lo voy a quitar con estas pinzas. No sé si lo puedan observar. Qué feo parásito, en verdad. Hay que esperar 2 días más para posteriormente colocar su carbón activado a su filtro para la eliminación del medicamento. Gracias por ver este video. Ojalá les sea de mucha utilidad y recuerden, observen a sus peces, sobre todo en los cambios bruscos de temperatura.
regálame un like, déjame tus comentarios. Y si quieres algún consejo, escríbeme. Y recuerden, nos vemos para la próxima. Thank you.